¿Cómo están? Casi que estamos cayéndonos ya ya que nos caemos de marzo. Todavía no nos caemos, porque estamos a 30. Mañana 31. De abril. Dice el señor director que estamos en la liana de marzo y agarramos la liana de abril. Como por ejemplo la posta también me gustaría, ¿no? Como, exacto. Imagínate que yo de Tarzán no hay liana que se quede en su lugar. Bueno, la luna está en el signo de Escorpio. Y te digo que estés muy atento a las redes, muy atento a las redes, porque hay novedades, novedades que te van a gustar, novedades que todos vamos a disfrutar. Y bueno, y es como que yo me pelo por contarte, pero no puedo contar. O sea que no cuento nada y tengo prohibido decir lo que tengo de sorpresa para vos. Pero si vas a las redes por ahí, podés empezar a pescar a ver qué está pasando. Cosas lindas, cosas muy lindas. Porque, ¿qué pasa dentro de unos días? ¿Qué pasa? Así. O así. ¿Cómo? Así. 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 Y salta. Muy bien, está bien. El anular. Bueno, la luna de Escorpio, como te dije. Venus ya pasó al Sol, está Venus a los 11 grados y está como muy unido Quirón con el nodo. ¿Qué pasa con Quirón con el nodo? Quirón son las heridas, el nodo es el karma, entonces son días medios como... hay que estar como un poquito... Sabemos que vamos a estar más sensibles. Por eso es que yo creo que nos tenemos que reír. Hay que reírse, porque si no nos reímos no podemos llorar. Entonces vamos a reír, ¿no? Porque el nodo, cuando se une en algún aspecto con Quirón, duele. Es algo que si alguna herida aflora y nos empezamos a sentir un tanto incómodos. Entonces, bueno, hay que estar sabiéndolo. Si lo sabemos, ¿sabes qué? Pasa más desapercibido. Aries, entonces, día de transformación para vos. Y tu carta es el 6 de oros. Me encanta el 6 de oros con esta lunación, porque puede ser que venga algún dinero extra. Si te debían plata, te la devuelven. Si te debían un reconocimiento, te lo dan. Podés sacar como un buen provecho de algo, algo que salga bien o algo que te ponga contento. Tauro, está la luna enfrente. Urano, recordá que sigue en tu signo, ahí puede permanecer. Urano está a los 8 grados y 56, casi a los 9 grados de tu signo, o sea que estás ahí mucho. Y tenemos que estar como bien atentos, porque el que viene como así al galope es Júpiter. Y hace que la energía se agilice, sentimos que la energía se agiliza mucho. Tu carta, la reina de oros, maravillosa reina de oros, Tauro, para vos. Materialización de cosas, de las que quieras. Concreción de algo que a nivel... Y una asociación muy positiva. Un encuentro con alguien que te deja como una sensación sumamente positiva. Puede ser que te encuentres con un socio, que la pareja tenga una estabilidad, que estén en crecimiento. Esto es un proyecto que comienza a crecer, pero que compartís con alguien. Si es por pareja, es perfecta la carta. La reina de oros es una carta muy rica, como te digo siempre. Entonces disfruta eso. Géminis, esta luna es un poco tensa para vos, cansadora, diría yo. Lo ideal es como que te tomes tus descansos, que te tomes tus tiempos. Tu carta es el 9 de bastos. Y el 9 de bastos está diciendo que habría... Nueve bastos está diciendo que habría que ser como muy persistente en lo que te has propuesto. O sea, va a haber unas ganas locas de abandonar todo y decir estoy cansado, no quiero más nada. Y yo te digo, a ver, falta tampoco, vas a dejarlo ahora, ¿no? Es como, me creo que lo ideal es como, lo ideal es verdaderamente seguir en la rueda que venís, porque vas... A pesar de que estés cansado, ¿no? Cuida tu salud, eso sí. Cáncer, súper divina lunación para vos, súper divina lunación para los tres de agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Cáncer, estás muy bien, sumamente creativo, lindo. Y tu carta es la carta de los enamorados. Hay que tomar una decisión
que tiene que ver con un paso importante que vas a dar en la vida. Esos procesos importantes que damos en la vida. La carta de los enamorados, que es el elegir en los 22 escalones, te hace que vos estés como, bueno, voy a ver qué hago, ¿no? Voy a decidir realmente si, lo que tengo que estar haciendo, si es que sí o si es que no. Es una decisión importante, o sea que tómala con la cabeza fría. Leo, todo lo que tenga que ver con lo territorial para vos es positivo. Es muy buen momento para mudarte, muy buen momento para adquirir bienes, es un buen momento material. Y tu carta es el sol, o sea que todo lo que sucede alrededor tuyo está genial. Todo lo que sucede alrededor tuyo es como positivo para vos y es el encuentro con personas o situaciones que realmente son favorables. Todo lo vinculado a la casa y la familia hoy es un sí, algo, ¿no? Es positivo. También puede ser que un hijo, un sobrino, un esposo, una esposa encuentren trabajo. Hay varias cosas que pueden ser que te vienen muy bien. Vamos entonces ahora con Virgo. Momento de comunicación y venta para vos, Virgo. Y tu carta es el 7 de oros, que es la espera. Es el 7 de oros, una carta realmente que es la paciencia, la espera, el saber que yo di todo. O sea, vos sabés, Virgo, que vos hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora hay que esperar que los otros decidan qué puede pasar. O sea, de tu parte está todo hecho. Y no tengas miedo, que no hay ninguna pérdida, ¿no? Porque a veces las cosas se retrasan y vos decís, ay, por favor, ¿qué va a pasar? Tranquilo. Porque realmente es un momento donde no habría que estar nervioso para nada. Libra, esta es tu lunación de lo económico, de la plata. Entonces conecta con lo económico, con la plata y con los movimientos. Un buen momento para hacer negociaciones. Tu carta, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote son las grandes negociaciones con personas de autoridad. Puede ser un contrato, puede ser que te paguen algo que te debían, puede ser que, poner en su lugar determinadas documentaciones o papeles. Esto está perfecto, es buenísimo, disfrútalo, porque es una muy buena lunación y es una carta muy positiva. Léete el capítulo 6 de los 22 escalones. Escorpio, la luna está en tu signo, está en contacto dentro de unas horas con Urano, o sea que vas a sentir realmente una transformación personal inmensa, de cambio, generar cambio. Vos querés hacer cambios. Y bueno, está genial que lo hagas. Tu carta, el 10 de copas. Y el 10 de copas viene bárbaro, porque es la felicidad y la celebración. O sea que seguro los cambios que vas a hacer para vos en este momento son positivos. Y son los muy ansiados, ¿no? Cuando sale el 10 de copas realmente es porque celebramos con bombos y platillos algo que nos hace bien a todos. O sea que, bueno, vamos como por ahí. Sagitario, estás en un momento de introspección, meditación. No firmes, no contestes, no te apresures sobre todo. Tu carta es el 6 de bastos y el 6 de bastos está diciendo que tenés un éxito por algo. Pero vuelvo a insistir, la lunación no te está ayudando y casi que está llena, porque hace muy poquito que estuvo llena el fin de semana. Entonces no podrías hacer como todavía algunos cambios. Espera un poco más. Porque en definitiva, cuando la luna te visita, está todo bien. Pero de repente es algo que vos todavía no lo sabés y ya salió. Es como tipo, pedí un préstamo, ya te lo otorgaron, pero todavía no te avisaron. Fui a buscar un trabajo, te van a llamar a vos, pero todavía no lo sabés. Es como algo que es bueno, pero vos todavía no lo sabés. Capricornio, estás muy libre de hacer cosas, de hacer cambios. Unos nervios tenés, Capricornio, que ni te cuento. Pero querés hacer cambios. Es como reformas en la casa, cambios en la persona. No sé, me quiero ver diferente. Tu carta es el 9 de espadas. Súper nervioso, muy ansioso, preocupado con las preocupaciones. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y tampoco te sirve de nada estar en ese agite. Mantén la calma,
todo va a estar bien, todo está bien. Lo que pasa es que, claro, vos sos hiperresponsable, súper ansioso y estas cosas a veces te descolocan un poco, pero mantén la calma. Acuario, estás en el día del logro, es una muy buena lunación de la concreción, la meta, el objetivo, y tu carta es el Caballero de Oros. El Caballero de Oros lentamente trae soluciones muy positivas para vos, o sea que es como, bueno, empiezo a tener todo lo que quiero, pero lento, ¿no? Es como tipo... El Caballero de Oro lo que tiene es lento, pero trae plata, trae soluciones y materializa situaciones. O sea, los oros todos materializan, hacen cuajar la realidad. O sea que todo esto para vos es muy positivo. Piscis, momento de avances profesionales, y tu carta es el 10 de oros, maravilloso momento de gran estabilidad y logros. El 10 de oros es concreto, es positivo, no había nada complicado para vos en este momento, al contrario. O sea que el 10 de oros es prosperidad, es dinero, es logro y es concreción. ¿En qué nivel? Nivel profesional. Seguramente tengas o dinero por tu profesión o algo que puede ser positivo para vos, que no sabemos qué, pero seguramente tenga como una buena noticia por algo. 094-027-992 es el teléfono para comunicarte con nosotros, tanto sea para anotarte para el taller de tarot, también tenemos gitanas, tenemos oráculo de los cristales, o para encargar el libro 22 escalones o magia, o la guía o el cuaderno, lo que tú quieras. Y bueno, como te dije al principio, estate bien atento a las redes porque se vienen cosas lindas y nuevas, y bueno, y hay que estar atento, nos vemos en la tarde, chao, hasta luego.